Eran las 2 de la tarde del viernes 6 de mayo cuando cuatro peligrosos delincuentes armados detuvieron un camión y al miembro de seguridad de la unidad que les secundaba con el propósito de robar un cargamento lleno de celulares de alta gama valuados en 1 millón de soles. En plena Costa Verde, a la altura de la playa Los Delfines, en Miraflores. A las 14 horas, una banda criminal conformado por 3 delincuentes asaltaron un carro, como usted lo dijo, ¿no? Que venía de aduanas rumbo a la casa donde tenía que dejar los celulares, y resulta que es atracado acá en Los Delfines. Pero ¿qué es lo que pasa? Se frustra. Se frustra porque el vehículo se malogra en el momento que estos sujetos abordan. El camión salió desde los almacenes de aduanas en el Callao, lugar desde donde le hizo seguimiento esta banda delictiva hasta abordarlos en la zona de la Costa Verde de Miraflores. Armados increparon a la gente de seguridad, bajándolo de su unidad a la fuerza, llevándolo hacia el vehículo, secuestrándolo durante horas, donde esta red criminal se dio a la fuga. Lógicamente que existe ahí, ¿no?, una cuestión atípica, porque es secuestrada y está contra su voluntad y en forma violenta, ¿no?, con fin de llevarse algo. Pero no pidieron ningún rescate, fue abandonado por los delincuentes. El señor se encuentra en la unidad policial pasando los exámenes y siendo interrogado por el personal a fin de poder dar con las características de estos sujetos, ¿no? Tras 2 horas de estar secuestrado, el miembro de seguridad fue liberado en la zona de La Perla, en el Callao. Estos peligrosos zampones se encuentran no habidos. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú ya cuenta con información determinante para su pronta captura. Y la policía